Para nosotros es un gusto estar en la provincia de Entre Ríos, sobre todo porque es mi provincia y porque los compañeros que hoy nos están, que vinieron de Buenos Aires, pertenecen a diferentes provincias de la Argentina. Quiero dejarles y traerles un saludo fraternal del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el arquitecto Julio De Vido, como así también del ingeniero José Francisco López, secretario de Obras Públicas. Todo el optimismo
todas las ganas para transformar esta ciudad, para transformar esta provincia, pero que también para hacerlo necesitamos del apoyo de ustedes. El apoyo cotidiano, pero lo necesitamos multiplicado, lo necesitamos redoblado, para que los profetas del odio no nos quieran hacer creer que los 90 fueron mejores, que los mismos que hoy están en el peronismo disidente son exactamente los que llevaron a este país al fracaso y que hoy vienen disfrazados de lobo con piel de cordero. Así que, compañeros, a profundizar el modelo, a trabajar, a tener la actitud consecuente y militante de siempre. Un fuerte y caluroso abrazo.